Es fácil ver las faltas de los demás. Las esparcimos como el viento esparce la paja. Es difícil ver las nuestras. Las escondemos como el jugador que esconde una mano perdedora. Pero cuando uno sigue concentrándose en las fallas de los demás, sus propias faltas empeoran. Esto hace que sea más difícil superarlas. Dhammapada 252-253. El Dhammapada es un libro de sabiduría budista. No fue escrito por Buda, porque Buda, al igual que Jesucristo, al igual que Sócrates, al igual que Epícteto, no escribió nada él mismo. Los que escribieron fueron sus discípulos. Así que el Dhammapada es una recolección de la sabiduría de Buda que realizaron sus discípulos. Egnat Eswaran fue un maestro espiritual. Bueno, en sus comienzos fue un maestro hindú de literatura inglesa, que luego se reconvirtió a maestro espiritual. Y Egnat nos dejó grandes obsequios, porque él lo que hizo fue traducciones comentadas de algunos de los textos sagrados de las principales religiones, entre los cuales está el Bhagavad Gita, el Dhammapada, los Upanishads y muchísimos otros textos. Y te voy a regalar un pequeño fragmento de su libro La esencia del Dhammapada, en el cual hace un comentario de ese fragmento del Dhammapada, un comentario brillante, sabio y exquisito acerca de lo que dice el Buda que impide tu iluminación. Bueno, la iluminación de todos nosotros. Pero antes de que pasemos a este bello fragmento, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Mantente en guardia, dice el Buda, pero no contra los demás. Por toda la eternidad, más un día, permanecemos alerta para encontrar las faltas de otras personas, otras comunidades, otras razas y otros países. Y a menudo encontramos lo que estamos buscando. Andamos buscando errores y por lo tanto los encontramos. O vemos pequeñas fallas y las inflamos. Parece estar en la naturaleza humana buscar las faltas de los demás. ¡Ajá!, decimos. Ese Alfredo, ¡lo sabía! Puede resultar consolador ver que Alfredo está lleno de fallas. Me permite justificar alguna de las mías. Quizá me brinda una sensación momentánea de tranquilidad. Por otro lado, tratamos de ocultar nuestros propios errores, incluso de nosotros mismos. Aquí el Buda nos advierte que es inútil tratar de ocultar los problemas propios diciendo, no soy yo, es él, no es mi culpa, es de ella. Es como el jugador que finge tener un as bajo la manga, pero en lugar de un as tiene una carta perdedora. En una discusión, especialmente cuando la situación se hace tensa, la mayoría de nosotros intentaremos jugar la carta del no soy yo. Y el Buda pregunta, ¿qué importa quién tiene la culpa? Lo que importa es el alejamiento trágico que está ocurriendo. Y lo importante es que la ruptura debe ser sanada. En algunas situaciones, si alguien es injusto con sus críticas hacia nosotros, podemos pensar que la mejor defensa es un buen ataque. Pero el enfoque de Buda es muy diferente. Si alguien me critica, entonces es el momento para que sea más comedido. Esa es la manera de calmar a la persona que busca fallas. Es todo lo contrario de muchos de los consejos populares que se dan hoy. Si Romeo critica a Julieta, se le sugiere a Julieta que lo critique también. Pero, ¿cómo se puede resolver un problema así? Si esta fuera una solución,
Estoy seguro de que Buda estaría completamente a favor de devolver el golpe. La responsabilidad de ser paciente y considerado es de la persona más fuerte y segura. Esta es la forma de sanar la relación. Hay muchas, muchas formas de señalar fallas y de menospreciar a otras personas, algunas de ellas inteligentemente camufladas. Una de las más populares es criticar mediante débiles elogios. Es un arte consumado en algunos círculos, por ejemplo, en política. Obsequias una serie de tributos a tu digno oponente y luego pinchas todos esos globos con una frase bien afilada. Otro enfoque, algo cobarde, es difundir chismes. A menudo, los chismosos se protegen afirmando que están hablando en interés de la verdad. Si Stuart ha dicho algo desagradable sobre Bob, el chismoso debe ir y contarle a Bob cada cosa desfavorable que Stuart ha dicho. Hay personas que afirman que este es su deber. A mí me gusta la fórmula de mi abuela. Ella abandonaba la habitación cuando comenzaban los chismes. Si no es posible salir del lugar, lo que hago es simple. Cada vez que escucho palabras desagradables sobre alguien, lo dejo pasar. Como se dice, por un oído entra y sale por el otro. Si alguien me cuenta chismes maliciosos por un oído, este se dirige directamente al otro oído sin tocar ningún punto en su trayecto. No es que me esconda de la verdad, simplemente estoy siendo fiel a una verdad más elevada, que nuestro deber es amarnos unos a otros. No son solo las deficiencias de las personas las que atraen a nuestro ojo crítico. También se incluye a otras razas y otras naciones. Es interesante escuchar la conversación de cierto tipo de turista que generalmente no gusta en otros países. Su actitud tácita es que en casa todo es mucho mejor. Así que la pregunta que alguien podría hacerse es, entonces, ¿por qué no te quedas ahí? Cada país y cada cultura tiene un lado positivo. Sí, hay también un lado oscuro, pero podemos tener en cuenta que cuando se elimina el lado oscuro, el lado brillante permanece. Esto no es una actitud sentimental que insiste en que cada pequeño pueblo es ideal, que cada comunidad es ideal, que todos somos perfectos. A veces escucho la expresión, todo el mundo es hermoso. Buda diría, todos pueden llegar a ser hermosos. Por un sentido equivocado de la caridad, podemos tratar de mantener la mentira de que todos somos perfectos. Esto no es lo que Buda quiere decir cuando nos advierte que no busquemos faltas en los demás. Podemos ser conscientes de las dificultades de otros, así como somos conscientes de las dificultades en nosotros mismos. Pero no debemos juzgarlos, porque entonces perdemos el respeto que por ellos sentimos y perdemos el respeto hacia nosotros mismos. Esta es una distinción que requiere cierta sutileza. Supongamos que ves un rostro hermoso y te concentras solo en las imperfecciones. Me imagino que incluso Cleopatra podría haber tenido una verruga o dos. Hay algunas personas que se fijarán solo en las imperfecciones. Olvidan la belleza del rostro de Cleopatra debido a un pequeño, casi invisible defecto. Hay otros que se niegan a ver en absoluto. No comprenden las dificultades de otras personas. Ni siquiera necesitamos llamarlos defectos. Podemos decirles dificultades, por lo que se decepcionan en poco tiempo. Se han puesto gafas de color rosa, pero después de un rato el tinte parece desvanecerse. Lamentablemente, esta es una de las principales causas de distanciamiento en las relaciones románticas. Ocurre después de que el aura brillante del primer período se ha desvanecido. La mayoría de nosotros hemos pasado por esta intoxicación en la que nuestras expectativas y anhelos han distorsionado nuestra vista. Puede sonar brusco,
y nadie quiere parecer soso en lo que respecta al romance. Pero incluso en una relación romántica, es bueno tener una cierta capacidad de análisis objetivo. Por un lado, se observan todos los activos. Por otro, no estás ciego ante los pasivos. Solo unos pocos son capaces de desarrollar esta habilidad temprano en la vida, pero con experiencia, todos podemos adquirir gradualmente esta visión clara con la que podemos ver el inmenso potencial de cada ser humano, al mismo tiempo que vemos los impedimentos para la realización de ese potencial. Es bueno estar al tanto de nuestras propias responsabilidades y estar al tanto de las responsabilidades de los demás, pero nunca debemos olvidar la promesa oculta en todos nosotros, la promesa de alcanzar el nirvana. Este es un bello texto que difícilmente requiere mayor comentario. Todos tenemos dentro de nosotros la promesa del nirvana. Todos podemos alcanzar la iluminación. Si nos concentramos en nuestro propio perfeccionamiento, esa meta es posible. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar los vídeos, los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. ¿Vale? Chao.